Hace 22 años, la hija de una famosa cantante mexicana perdía la vida. Un momento sumamente duro para cualquier mamá. Sin embargo, al día de hoy, muchos aún se cuestionan qué fue lo que realmente sucedió y por qué esta bebita perdió la vida a tan solo unos días de haber nacido. Esta semana se cumplieron 22 años desde la pérdida de la hija de la famosa cantante Gloria Trevi. Con motivo de esta fecha, la artista recuerda a través de redes sociales a su pequeñita. En el mundo de la farándula, tristemente muchos padres han perdido a sus hijos. Sin embargo, el caso específico de Gloria Trevi ha generado muchísimas especulaciones. Este año, la cantante, junto con una publicación, escribió lo siguiente: "Te amo y te amaré por siempre, Ana Dalai. Quien te use contra mí caerá, porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación en la tierra y en el cielo. Gracias, mi amor eterno". Ana Dalai es el nombre de la pequeña bebita, que nació el 10 de octubre del año 1999. Ella nació en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. En ese entonces, Gloria Trevi estaba evadiendo a la justicia mexicana después de que se descubriera que ella sostenía una relación no muy buena, que digamos, con su manager de ese entonces, Sergio Andrade. Cabe destacar que él fue señalado de reclutar a muchas jóvenes menores de edad para posteriormente usarlas de manera íntima. El clan Trevi Andrade era buscado en el país y mientras ellos estaban escondiendo en Brasil, Gloria Trevi quedó embarazada. La bebita, al parecer, nació bastante bien. Ella vivía con sus padres en el departamento de Andrade, el cual compartía con Gloria Trevi y otras 7 mujeres más. Los detalles específicos del caso hasta la fecha aún no son muy claros, pero a través de una entrevista que tuvo Gloria Trevi con Adela Micha en el 2004 hablaron del tema. En ese momento la cantante mexicana mencionó: "Fue el día 13 de octubre de 1999 en el que Ana Dalai dejó de respirar de la nada. Lo más trágico llegó a suceder. Dejé a mi hija durmiendo cuando comenzó una discusión que duró mucho tiempo. Yo quería ver a mi hija, por lo que empecé a sentirme muy inquieta". Gloria platicó que en ese momento le pidió el favor a Katia, una de las integrantes del grupo, que fuera a ver a su bebita por un momento. Ella tardaba mucho tiempo y no regresaba con la bebé, por lo que Gloria comenzó a sentir una inquietud muy grande. Posteriormente vio salir a Katia con la bebita toda cubierta y simplemente le dijo que estaba dormida. No obstante, parece ser que otra de las mujeres que se encontraban en la casa rápidamente le quitó la cobija y se percataron que la bebita tenía la boca azul y no tenía ya las mejillas rosadas. Ella ya se encontraba sin vida. Acerca de ese momento, Gloria también platicó: "Yo grité, pero me taparon la boca y me echaron al suelo. Ya no sentía mis manos. Agarré a la niña y traté de ir del departamento, pero Karina me detuvo en la puerta y me dijo que estaba muerta". Después de ese suceso, se dice que Gloria Trevi comenzó a tener delirios y empezó a perder la noción del tiempo. Ella preguntaba en dónde se encontraba su bebé y solamente le decían que se la habían llevado. Versiones a través de los años aseguran que fue Katia la que le había quitado la vida a la bebé. Esto porque dicen que no la dejaba respirar. Otros rumores dicen que fue la propia Gloria Trevi quien le había dado fin a la vida de su hija, que después ella puso sus restos en una bolsa y la echó por ahí para deshacerse de ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.